gran éxito finalizó la campaña de esterilización y entrega de adopción de mascotas felinas y caninas en el municipio de La Argentina, en donde más de 80 animales, entre perros y gatos, se vieron beneficiados de esta maravillosa campaña, que culminó con la entrega en adopción de caninos y felinos, los cuales eran callejeros y no contaban con una familia que les diera cariño. No, primero que todo, pues, felicitar a la administración municipal por esta campaña que no se había mirado dentro del municipio, y sobre todo uno le da, los felicita porque uno mira que en la calle, como se dice, hay mucho perro callejero, y tanto macho como hembra, y estas campañas ojalá nos sirvan de experiencia a quienes a veces no valoramos los animalitos, y hoy estamos aquí y vemos harta gente que quiere adoptar un perrito o un gatito para llevárselo para su finca o su casa. ¿Usted adoptó, don Luis? Sí, señor, adopté un perrito. ¿Tiene el nombre y para dónde se lo lleva? El perro me lo llevo para la finca, ¿no? Y el perro llama a Duque. Ah, le puso Duque. Llama a Duque. Tuber, pues estoy absolutamente feliz, complacida, porque la gente pudo venir hasta el sitio que teníamos indicado para la adopción de perritos y de gatos. Vino hartísima gente, realmente no esperamos que fuera tanta acogida la campaña. Vemos que hay gente que está concientizada en que los animales hay que darles buen trato, en que no hay que abandonarlos. En este momento tenemos todavía dos o tres perros que están a la espera de ser adoptados, y tenemos este pequeño menino que también nos acompaña hoy en la entrevista, pues a espera de ser adoptado. Entregamos 6-7 gatos y hasta el momento van entregados 14 perros. Entonces fue una campaña pues que se venía ya planeando de días anteriores y que ha sido bastante, bastante exitosa. Agradecerle a toda la comunidad que se ha integrado y pedirles que sigan siendo dueños responsables y juiciosos con las mascotas. Se tiene planeado en los próximos meses adelantar otra campaña similar en la Argentina Huila, para de esta manera darles una nueva oportunidad a estos maravillosos seres vivos de nuestro municipio. Trabajamos con amor, trabajamos con pasión. La Argentina, territorio de paz y equidad social.